Muy buenas chavales, yo soy GunnarPlay y hoy os traigo un nuevo episodio de Vintage Story. En el anterior episodio, os hago un pequeño resumen, hicimos tres cositas. Nuestro primer huerto, importantísimo e indispensable para empezar a tener un flujo de comida constante. Remodelamos la casa por dentro y lo más importante, bueno, la cocina. Esto creo que lo hice fuera de cámara porque se estaba alargando mucho el episodio y lo hice fuera de cámara. Hice aquí una pequeña mina, una zona de mina donde empecé a hacer dos cuartos, uno para la forja que ya está terminada, como lo veis, ha quedado chulísima la forja. Vacié todos los crisoles que había de mineral y los convertí en lingotes. Tenemos aquí los dos yunques, el de cobre y el de bronce. Y hicimos aquí una pequeña zona pues para poder cocinar los moldes de arcilla. Aparte, como veis, todo esto más o menos lo remodelé. Me queda un poquito el techo, hacer la parte de arriba y tal. Pero ya está bastante chulo. Aparte, encontramos una mina que aún no habíamos explorado, que aquí la tenemos, que seguramente la exploraremos en este episodio. Así que vamos a darle cañita, vamos a ver con qué continuamos. Me gustaría en este episodio conseguir el arco y las flechas para poder cazar animales y poder empezar a hacernos unas mochilas más decente que las cestas que tenemos. Así que vamos a ver qué necesitamos para hacer el arco. Si lo pongo bien, perfecto. Arco simple. Tres cuerdas de lino y palos. Y para las flechas, necesitamos punta de pedernal y palo. Esta ya es con pluma y pedernal o con cobre. Y podemos hacer puntas. Vale. Otra cosa que necesitaba era el cubo. Bueno, aquí creo que se llama balde. Balde de madera. Y el balde de madera yo creo que es súper importante y lo voy a empezar a hacer para transportar líquidos. Y son 5 tablones y una de hilo. 5 y voy a hacer 1. Con un cubo yo creo que tengo más que de sobra para empezar, para poder tener algo con que recoger las cosas. Vale, y hay algo que no me gusta también. Y es que la puerta esté ahí. No sé por qué, no me gusta nada que la puerta esté ahí. Así que vamos a hacerlo aquí. A ver, que quede simétrica, porque luego a lo mejor quiero hacer aquí una especie de portal. Bueno, veis que no os lo he dicho. El techo al final lo acabamos. Costó la vida. Costó un montón, pero terminamos. Vale, a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 13, 14 y 15. O sea, hay que hacerlo 7, 7, 14 en el 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Joder, justo donde pensaba que había que hacerlo. Vale, ya está más simétrica. Y lo que vamos a hacer es más simétrica aún porque no me mola que haya ahí un tronco. Así que vamos a poner otros tronquitos ahí, que yo creo que de esa madera aún tengo. No me va a quedar de esa madera. Es madera de acacia. Bueno, pues habrá que ir a por ella. Pero mientras tanto vamos a poner una de estas. Y luego ya la cambiaremos por madera de acacia. ¡Eh! ¿Tú de dónde has salido, cabrón? Pero bueno. ¿De cojones has salido tú? Inútil. No me jodas. Que salen de las profundidades porque sí. Voy a hacer una prueba de cocina. Con esto saldría algo. No tengo ni idea, ¿eh? Quiero probar. A probar receta de cocina. Uno de esos y otro de estos. A ver si se hace un guiso. Que yo creo que no. Pero vamos a probar. ¿Y si he hecho agua? A ver. ¿Lo puedo meter aquí? Ah, mira. Así se cocina. Con agua sí. Hacemos un guisito. Muy rico. Para que necesitábamos el balde. Ya lo sabía yo. Y vamos a hacernos el arco. 2, 3. 1, 2, 3. Y aquí tenemos el arquito. Y ahora vamos a ver
para hacer flechas. Vamos a esperar que se haga el lingote y con esto hacemos cabezas de flecha. Mami, que va a llevar su ratito a hacer las flechas. Así que me voy a poner a ello y ahora volvemos. 9 puntitas y hacemos las otras 9. Y otras 9. 18 puntitas. Me van a faltar palos. Ahí me faltan las plumas. Muy bien. O sea que necesito matar pollos. Bueno, ya tenemos las puntas. Es lo importante. Vale, a ver si encontramos pollos. Uy, he visto aquí que esto es tierra pretarbosa. Esto no sé si es bueno para... A ver, voy a coger una. La tierra preta se encuentra como depósitos dentro de suelos de baja o media fertilidad. En zonas de lluvia y temperatura correctas. No parecerá altas alturas. Zonas de temperatura muy bajas. Ingredientes para camino de piedra. Adobe. Fertilidad cuando se labra 80%. Pues esta yo creo que tiene más fertilidad que lo que estoy poniendo. Voy a cogerlas. Lino. Bueno, otro día encontré un montón de pollos y no veo ninguno. Ven aquí, ven aquí. Bueno, con esto tengo carne de sobra por ahora. Pero la putada es que no encuentro los pollos. Con las conchas, creo que cuando tengamos el molino, al triturarlas, creo que se puede usar para lo que te dan para curar las pieles, pero no lo tengo claro. Voy a dejar por aquí la concha puesta. Y vamos a seguir investigando. ¡Pollo! ¡Oh, pollo! Nueve plumas, maravilloso. Encontrar a otro. Bueno, con 9 plumas ya tengo para 9 flechitas, creo. Así que, bueno, algo es algo. Pollo crudo, a ver si ahora cojo esto. Y las 9. 9 flechas. Perfecto. Con la carne dura se podía hacer el arco. Pero necesito el cuero que tengo. Este cuervo está, o sea, este arco está de puta madre. Y vamos a ir haciendo los taninos, esos tañinos, o como coño sean. Está el débil y el fuerte. Que voy a llenar los barriles de agua. Y ahora venimos. Pues no vale. A ver, tanino débil. Acacia. Roble. ¿Es acacia o roble? Acacia o roble, vale. No vale cualquier otro tronco. Vale, pues vamos a dormir y nos vamos a por acacia o a por roble. No queda otra. Pues a ver, acacias, robles yo creo que había encontrado por allí. Que vamos para allá. Esto creo que es roble. Roble. ¡Wow! ¡Qué de madera! ¡El roble! ¡La virgen! Eso que es un avispero. O sea, una colmena. Yo creo que está aquí. Vale, a ver. Entonces vamos a hacer en estos... Tanino de verdes, 24 horas, vale. Este también. Vale, vale. Y el siguiente huerto lo voy a hacer aquí. Vale. Hay agua.
Creo que me quedaban vallas. Ahora sí. Vale, aquí lino. Y aquí centeno. ¿Cómo puedo echar el agua? Ah, con el control. Vale. Con control y botón derecho podéis ir llenándolo de agua. Más parece que hace el mismo efecto que en Minecraft, que se hace como infinita. Vale, y así está como estancada. Pues ahora nos vamos a bajar a la mina a conseguir piedra y a ver si hacemos el molino. Con la peridotita se puede, así que vamos a picar aquí. No sé si os lo enseñé, pero para coger el bloque de piedra tenéis que romper todos los bloques que la rodean. Ahora os hago el ejemplo aquí. Y creo que necesitamos 5. Así que vamos a necesitar romper este. Romper este. Uno, ya es nuestro. Otro. 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 Ese otro. Y este otro. Vale, listo. Con esto podemos hacer el molino. ¿Y dónde lo vamos a hacer? Aquí en esta esquina, por ejemplo, de peridotita. Ah, vale. Es aquí. Ahora sí. Vale, ahí tenemos el molino. Entonces con esto podemos hacer moler el grano, por ejemplo, el grano de centeno, el grano de espelta y el grano de lino, por ejemplo. Vamos a molerlos. Y con esto se pone, cae, le damos aquí al botón derecho y hacemos harina. ¿Tiene sentido? Vale, harina de lino. Vamos a molerlo todo. Molemos todos los granos y ahora volvemos. Vale, pues ya tenemos todos los granos. Y ahora vamos a hacer el horno de pan. Y el horno de pan, a ver, era este. Horno de arcilla. Venga, pues vamos a hacerle. Vale. Pues aquí tenemos el horno de arcilla. Lo cogemos. Y lo colocamos aquí. A ver. Creo que era así. Y así. 10. Pues vamos a hacer pan. Vale. Para eso cogemos 6. Y encendemos el horno. Y hay que esperar a que desaparezca la leña. Cuando desaparezca la leña, podemos empezar a colocar los panes. Vale, ahora ya está caliente el horno. Vamos a colocar los panes. Y veis que se está haciendo. Se empieza a hacer, se empieza a cocer el pan. Y va a ir cambiando de estado. Ahora aparece pan de lino precocido. Y el siguiente paso pues será el pan definitivo. El pan ya horneado. Vamos a hacer todos los panes que nos dé y ahora volvemos. Vale, pues ya estamos terminando de hacer todo el pan. Como veis, pues ya tenemos pan más que de sobra. Y ahora
antes de terminar el episodio, querría empezar a hacer vidrio para hacer unas ventanitas. Entonces, vamos a ver si podemos fundirlo. 1300, necesitamos 1350 grados. No vamos a poder fundir esto, a ver qué pulverizarlo. Este sí que le... Este tampoco le podemos fundir. ¿Y cómo le fundimos, amigos? Bueno, pues nada, chavales, lo vamos a dejar por aquí. Ya investigaré cómo hacer el vidrio y os lo explico en el siguiente episodio. Bueno, espero que os haya parecido entretenido. Es verdad que hemos avanzado menos que en otros episodios, pero bueno, hemos hecho cosas chulas. Hemos hecho un segundo huerto. Hemos visto cómo podemos cocinar pan con el horno de pan, con el horno de arcilla, perdonad. Nos hemos hecho el arco y flechas de cobre, que por lo menos ya tenemos un arma a distancia, que íbamos con el cuchillo y con la guadaña esa extraña. Y bueno, vamos avanzando poquito a poco. Eso está bien. Así que nada, chicos, espero que hayáis disfrutado, que os haya gustado, y si es así, pues darle like, suscribiros y activar la campanita para que os avise cuando suba el nuevo episodio. Un besote, un abrazo a todos, ser buenos y nos vemos. Chao. Make me move, you make me take.